Hola, hola, hola a todos los fans de Survivor México. Me encuentro aquí con el recién salido Gary Centeno. Mucho gusto, ¿cómo te encuentras esta noche? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Primero agradecer pues la invitación. Pues la verdad muy emocionado, muchas emociones encontradas, muy contento. La verdad que estoy muy feliz de volver a ver a mi hija. Fue de las cosas que más me costaron. El no tener ese poder mental de extrañar, creo que me pasó un poco la factura, pero siempre lo dije que los planes de Dios son perfectos y me fui cuando me tenía que ir, pero la verdad que estoy muy contento de todo lo que hice en Survivor, de todos los momentos que le regalé a Survivor y muy agradecido también por la gente que me apoyó y que me siguió. Cada corrida, cada brinco, la verdad que fue, siempre lo dije también, fue una de las experiencias más horrorosas, espantosas, pero a la vez de las más hermosas que me voy a llevar en mi vida. Y la verdad que pues no me arrepiento de nada de lo que hice ahí. E hice todo lo que tenía que hacer para sobrevivir, pero definitivamente estoy muy feliz de ver a mi Luna hermosa. Ayer fue algo muy mágico. Curioso porque me levanté, dormí en mi cama y me levanté en la mañana y dije, wow, fue un golpe de realidad que no sabía que ya estaba en mi cama, ya estaba con mi hija, desayuné rico con mi hija y con mi pareja, con el amor de mi vida y fue algo maravilloso, maravilloso. Estoy súper contento de todo lo que hice y disfrutando cada momento ahora. Muy bien, qué bueno que te ves muy feliz, muy contento y estás aquí, pues aquí saludando a todos tus fans. De hecho, ya Alejandra Rubalcaba pregunta, ¿qué fue lo más difícil de vivir en la experiencia de Survivor México? Pues lo más difícil son muchas cosas que se viven ahí. Creo que también la gente, o sea, el que yo cuente la experiencia, sí puede que yo diga, pasé hambre, pasé todo, pero no es ni la tercera parte de lo que en realidad se vive. Aunque yo te lo cuente, no es nada comparado a estar ahí. La verdad que sí es una experiencia muy dura, el pasar hambre, el pasar frío, el pasar dormir en una tabla. Obviamente que con el tiempo se acostumbra, pero definitivamente lo que yo nunca me acostumbré fue a no extrañar a mi familia, a no extrañar a... Ay, a veces todavía... Con calma, quiero hasta ¿no? Llorar porque recuerdo todas esas noches, recuerdo cuando veía la luna todas las noches para recordar a ella y eso fue lo más duro para mí. Creo que si yo no hubiese tenido una hija o incluso si mi hija hubiese tenido, no sé, unos 5 años, creo que sí hubiese llegado perfectamente a la final, me hubiese concentrado muchísimo, pero creo que mi eslabón débil fue definitivamente el extrañar a mi hija, que la necesitaba, y eso fue lo más duro, el no tenerlas. Y a veces cuando gané las llamadas, verla que ya creció, porque eso fue, o sea, yo me fui en los meses, se puede decir que de los más importantes, donde crece, donde empezó a gatear. Yo me perdí pues la primera gateada, me perdí sus primeros alimentos sólidos, pero fue un sacrificio también que yo hice por ellas. Yo sé que en algún momento cuando ella crezca va a ver esos videos yo saltando y yo diciendo que todo fue por ellas. Así es que tampoco me arrepiento, pero sí, definitivamente lo más duro fue estrellar a mi lunita. Wow, sin duda un gran suspiro y de hecho nos lo platicaste en el video final de tu eliminación, tus tres pilares que fueron pues tus valores, la fe y tu familia, ¿no? Totalmente, siento que gracias a Dios tuve unos grandes padres que me enseñaron esos valores y yo me muevo por esos pilares. Para mí la humildad es fundamental en las personas. Para mí la fe en Dios, aunque me criticaron muchísimo por creer en Dios, es increíble que te critiquen por creer en Dios, pero lo voy a sostener. Para mí toda esta energía a mí me mantuvo de pie Dios. Siempre le pedía por él, siempre agradecía que me mantuviera bien y sin ninguna lesión, porque la verdad las competencias eran duras, mucha gente se lesionó muy grave y yo nunca me lesioné grave, incluso tuve un accidente muy
muy peligroso y gracias a Dios tampoco no me pasó nada. Y el tercer pilar, sobre todo mi familia. Entonces, son los pilares que en mi vida me manejo. Yo sé que mucha gente está diciendo, ay, ¿por qué habla de humildad si fue el malo de la película? Pero insisto. Sí, justo ya iniciaron con algunos comentarios. Y la O'Connor, humildad, pues es la que te falta. No inventes, dice Zeny Barajas, si fuiste pues, agresivo en su momento con algunos juegos, con algunos compañeros, con Bárbara. Platícanos un poquito de el estrés, claro que sí, es válido el estrés. Totalmente. Y la euforia del juego. La gente también tiene que entender un poco que también todo lo que pasó ahí fue también por ser vulnerable, o sea, el no tener comida, el no tener alimento, el extrañar también, el no dormir bien, el tener frío, todo eso también llega a explotar. Y sí, la verdad, yo tampoco voy a mentir, sí cometí errores, pero también, no sé, también es un reality donde no todo lo que ven es todo. Hay cosas que no se vieron. Yo siempre pedí disculpa. Siempre mis errores los enmendé. Siempre le dije, por ejemplo, a Denisha le pedí muchísima disculpa porque en algún momento no le grité. Alcé la voz, que es diferente, y inmediatamente le pedí muchísima disculpa. Igual con Aranza, igual con todos y con todas. O sea, como siempre dije en consejo, o sea, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo fui el malo, supuestamente, pero al fin y al cabo fue un juego. Eso es lo que yo quieran que entiendan un poco la gente. Yo lo que hice fue, a mí me dieron las fichas del juego y yo tomé la decisión de jugar así. Pero todo lo que se vivió ahí no es el Gary que me define estando aquí. Yo les invito y ojalá que por favor me sigan en mis redes sociales para que vean la verdadera vida mía, lo que soy yo con mis mujeres hermosas, lo que las amo, lo que me encanta cocinar, mi vida en realidad de cómo soy yo, que soy, que cada día me despierto para ser una mejor persona, para ayudar al prójimo. Siempre estoy pensando qué voy a hacer para ayudar a otras personas, porque ese es el verdadero objetivo del ser humano, poder ayudar. Pero por favor, estuvimos en un juego, todo el mundo, a ver, dicen que yo soy el malo, pero ¿por qué fui malo? Porque hice estrategias. Exactamente. Todo el mundo hizo estrategias. Todo el mundo jugó sucio. Cintia jugó sucio también. Pablo jugó sucio. Todos jugamos sucios. Y yo nunca, o sea, lo que pasa es que obviamente a mí me tocó la parte del ser el malo, pero nadie se salva de ser puro, ¿no? Exactamente, porque, a ver, Cintia, al fin y al cabo, hizo lo que yo hice con ella. Si ella hubiese sido, digamos, la buena, pues ahora, como dice en la Biblia, si te dan una bofetada, pues pon la otra mejilla, digamos. Y ella no lo hizo, ella se las cobró. Y está bien, porque esas eran estrategias. Incluso cuando yo me fui, yo la abracé a Cintia, abracé a Julio y les dije, bien jugado, lo hicieron súper bien. Nada, yo nunca lo tomé personal. E incluso, pues Pablo y Adianés también se me voltearon, que yo confiaba plenamente en Adianés y me traicionó, pero yo lo entendí porque es un juego. No nos define lo que hicimos ahí a ninguno y a mí mucho menos. Yo simplemente jugué de la manera, a mí me pusieron el tablero con las fichas y yo decidí jugar de esa manera y porque yo necesitaba sobrevivir, yo necesitaba avanzar en el juego y yo vi que esa puerta estaba muy, muy atractiva y lo hice. Entonces, espero que la gente que vio y la gente que también está ahora sí que tirando muchos haters, Sí, mira, por ejemplo, Ivette González dice, pues humildad, no es como que la conozcas mucho, pues escondías la comida. Platícanos, pues sí, es un reality de supervivencia, cada quien tiene que rascarse con sus propias uñas. A ver, ¿no? Todos escondimos comida, pero vamos a lo mismo, el reality solo se vio donde yo o tal vez Paco le escondían, pero incluso Cintia, incluso Julio escondían comidas más adelante, pero no se vio, pero no pasa nada, o sea, eso es sobrevivir. Ahora bien, ¿por qué escondía yo comida?
¿Por qué será? Porque yo era el que, Paco, yo y también Pablo, éramos los que más traíamos mangos, los que más traíamos, y no es que la escondiéramos, simplemente era pues que teníamos que comer mucho más por las competencias, pero nunca fue con una mala intención. De hecho, en la era de Jaguares, que pues se supone que nosotros hicimos sentir mal a Cintia nunca se le faltó al respeto. A Cintia siempre la tratamos muy bien, Paco y yo. Ya la bronca con Alejandra fue otro tema, pero yo siempre respeté a Cintia, siempre la vi también como una gran contrincante y Cintia creo que cuando salga no va a decir lo contrario porque mi total admiración. Pero también estábamos en un juego y todos estábamos jugando cartas diferentes, nadie se lo tomó personal, insisto, y y vuelvo a insistir, o sea, no me define la persona que yo fui allá a la que soy acá. Simplemente jugué el juego, me divertí incluso porque tuve momentos muy buenos en los juegos. También eso es lo que quiero, Claro. o sea, que la Pues gente también se quede con ese Gary aguerrido, con ese Gary que dio los puntos. A ver, las estadísticas no mienten. O sea, fui de los que siempre dio mejor rendimiento, fui los que siempre estaba puntero en dar puntos y lo hice muy bien y estoy súper orgulloso. O sea, pero que no combinen el jugar las cartas con ser una mala persona, porque es absolutamente incierto, es absolutamente mentira. distinto, ¿no? Es diferente Es la totalmente estrategia, mi diferente. juego, la persona que me define. Exactamente, es totalmente diferente y tanto así que sí quiero aprovechar este Facebook Live para expresar algo que la verdad que me ha dado muy duro y es el bullying cibernético que sufrió mi esposa, que sufrió mi mamá. Yo puedo aguantar cualquier cosa, yo puedo aguantar cualquier cosa, pero todos saben que cuando se meten con la familia es totalmente diferente. Y yo quiero hacer un llamado en realidad en las redes sociales ahorita aprovechando este Facebook Live, de que por favor no se metan con las familias, y no solo con la mía, con los demás, con los que vayan saliendo, ellos no tienen absolutamente nada. Y por ejemplo, mi mamá me decía, no sé por qué te dicen eso, si yo sé el hijo que eres, mi mamá sabe el hijo que soy, mis amigos saben la persona que soy, y la verdad que mi esposa Lorena la sufrió mucho, este bullying que le hicieron cibernético la lastimó muchísimo, y eso también, pues de una u otra manera también afectó a Luna y no está padre, no está padre. Ojalá que la gente sea muy consciente que al fin y al cabo todo esto fue un juego que a mí me sacaron cuando tenía que sacarme e insisto, no me importa que me sigan criticando. Los planes de Dios son perfectos y los voy a sostener. Yo salí, ok, por ahí también me dijeron que no, que Dios no me sacó, que fue Cintia. Claro que fue Cintia, pero todos los planes de Dios son perfectos y yo me tenía que ir cuando me tenía que ir, porque yo ya necesitaba ver a mi familia y porque yo aquí soy millonario y porque aquí voy a hacer las cosas que me gustan y las voy a hacer correctas como todo en mi vida. Gracias a Dios me ha ido bien, ¿por qué? Porque sé que todos los días me levanto con un gran objetivo, aparte de otros que tenemos todos los seres humanos, pero mi objetivo siempre es ser una buena persona, aunque no lo crean, ayudar al prójimo, si no tienes trabajo, pues yo voy a mover y te voy a contactar con él, o no tienes comida, esa es otra cosa. Una de las experiencias de Survivor que me dejó es, siempre que voy a salir ahora, voy a tener comida en mi bolso o en mi coche, porque sé lo que es el dolor del hambre, sé lo que puede estar pasando un indigente, entonces también voy a optar por siempre andar comida y cuando vea a un indigente no lo voy a ver con los mismos ojos, pero en fin, ojalá que la gente sí entienda un poquito que fue un juego, sí entienda un poquito que las estrategias se manejaron así. Hubieron muchos estereotipos, estaban los que cocinaban, estaba el bueno, estaba el feliz y simplemente yo agarré, pues, digamos que el malo o el ogro, porque me fui por esa línea. Una estrategia que Fue pues exactamente, fue una simplemente no te define estrategia. como persona que nos estás explicando ahorita. Totalmente. De hecho, Maggie Rodríguez dice, ánimo Gary, tú siempre fuiste muy fuerte, muy ágil, veloz, saltaste, volaste y pues ahorita todos esos haters, pues sí, ahorita muy valientes atrás en el teléfono, pero pues gracias al mensaje.
lo que quieran decirle directamente es muy aparte, ¿eh? Sí, y como digo, yo acepto también los haters y acepto todo el odio que ustedes quieran. Igual no me va a afectar en nada porque yo sé la persona que soy. Yo sé cómo son mis sentimientos, yo sé cómo son mis emociones. Y ahora, repito, cometí errores, muchos, muchos, pero ¿quién es perfecto? Nadie es perfecto, pero esos errores también los traté de solucionar. Como por ejemplo con Denisha, yo le pedí disculpas. Con Aranza también fue otra cosa que le pedí disculpa. Y con Cintia, pues nunca. Bueno, hubo una discusión ahí en un juego y después le dije perdóname. Pero también recuerden, o sea, Los ánimos, el calor del exacto, juego, sí, el no calor pasa del nada. juego. Estamos totalmente vulnerables por la falta de comida, por el extrañar. Entonces, fue todo parte de eso, pero nunca lo hice con una mala intención. En mi mente nunca pasó a hacerle daño a nadie, a nadie, a nadie. Porque, bueno, imagínate, si votar por alguien es hacer daño, pues entonces, ¿de qué estamos jugando? ¿Qué es Survivor? Y ahora Okay. bien, algo muy importante. Recordemos que es un reality. Y este reality en sí incita también a jugar de manera diferente. O sea, primero, para empezar, te incita a robar, porque nos daban la opción de robar el tótem. Nos incita también a la injusticia, porque cuando entró Fernando, entró a la Claro. semana 8, cuando nosotros ya teníamos desgastado. ¿Es injusticia? Claro, pero es un juego y hay que jugarlo. Nos incita también a traicionar. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan las personas. Yo jugué las cartas que yo creí conveniente. ¿Me equivoqué? Puede ser, todos nos equivocamos, pero ahí está el punto de que yo seguí de esa manera. Hice muy buenas amistades que obviamente al salir ellos aquí van a estar y yo voy a estar y sabemos que también la vida acá con ellos va a ser totalmente diferente y no lo que vemos allá. Justo eso, Cristina de los Santos, pues comenta que tanto tú como Paco son de sus favoritos y recordemos que pues Gracias. formaron al principio lo que fue el Dream Team, ¿no? En la tribu Halcón, ya tenían todo Sí. planeado sus estrategias, de repente se cambian a la tribu Jaguar, vuelven a hacer estrategia con Alejandra, ahora bautizados como Las Hienas, se deshacen Las Hienas, se fusionan todos. Pero tú te mantuviste firme con tu amigo Paco y vaya Sí. sorpresa, ¿no? Los dos a extinción y que tu amigo, tu compa, tu carnal de Mi supervivencia. carnalazo. Fue algo, lo podría describir perfecto. Fue todo, todo perfecto. Me sacó Paco y me alegré muchísimo que fuera él. No, 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 no me hubiese gustado que nadie me sacara más que él, la verdad, porque se me hace que va a ganar esto, va a llegar a la final porque tiene todo, tiene el foco totalmente en ganar y no le pasó la factura como a mí, porque creo que si. Insisto, si yo no hubiese tenido una hija, creo que hubiese sido todo diferente. Pero la amistad con Paco, la verdad que es genuina. Desde que llegamos la primera semana no fue tanto. Ya la segunda semana empecé yo a hacer puntos importantes. Él empezó a jugar bien. Y como siempre somos futbolistas profesionales que jugamos anteriormente, entonces sabemos que la competitividad es un emo es emocionante. Entonces, cada punto que yo hacía. Yo iba con él porque nos unió la competitividad y nos unió esa emoción, como El hambre cuando. de victoria, el hambre de Es juego, la exacto, competitividad al máximo. exacto, es como cuando. Yo creo que nuestra amistad se afianzó muchísimo en el juego de los sacos. Teníamos unos sacos acá y yo tenía, y era en equipo y tenía que aguantar. Entonces yo me Claro. subí hasta 110 kilos para que él ganara. Y a partir de ahí fue una conexión muy chida con él. Varias veces yo me bajoneé, varias veces dije, ya no puedo más, ojalá que me nominen porque ya no quería estar en Survivor, la neta. Y él siempre estuvo ahí, siempre decía, acuérdate de tus motores. Yo sé que me voy a enfrentar contigo en algún momento, pero güey, yo quiero llegar contigo a la final, quiero darme contigo en la final. Y jugar hasta la final. Entonces creo que es un tipo que también, si bien o mal, está siendo muy criticado también en las redes sociales por ser malo, pero también recordemos,
está jugando, está haciendo sus estrategias y es totalmente válido, así como, como todos están haciendo las estrategias, claro, como sí. Todos están traicionando. Entonces, que por porque a Dianés me traicionó es mala. No, incluso lo confesaste ante cámaras y hay un punto en el que no confías ni en tu propia sombra, ¿no? Exactamente. Estás jugando porque, incluso también lo dijo Cintia, juego porque si no me van a sacar. Exacto. Juego y hago mi punto o todo es un juego, todo es un juego, pero definitivamente, como te digo, la amistad de Paco fue genuina, mi total admiración, es un tipo que está muy concentrado y que va a llegar a la final y no tengo ninguna duda que va a ganar. Y por otro lado, Alejandra se me hace también... que es de las más criticadas, pero híjole, no conocen a la Alejandra que conocí yo, una Alejandra totalmente culta e inteligente, estratega, que si bien o mal no dio tantos puntos en el campo, pero también le echó muchas ganas. Creo que cuando nosotros llegamos la motivamos más y dio muy buenos puntos de puntería. Y Alejandra es de las personas más especiales que conocí en Survivor, definitivamente. Espero con ansias también cuando salga, porque es de las personas que quiero que esté en mi vida. Pero vamos, todo el mundo se está dejando llevar por lo que están viendo en el juego, por lo que están viendo en Survivor. Pero ojalá que se den la oportunidad de algún día también seguirla a ella en sus redes sociales para que vean lo trabajadora que es. Incluso lo humilde que es y también lo profesional también que es. Todos los que estamos en Survivor tenemos una vida que es totalmente diferente a lo que jugamos. Incluso Julio también, que bueno, ha quedado como el bueno de la película. Ajá. Y está bien, pero también Julio tiene su estrategia, su plan. Exactamente, tiene su estrategia y es válido, y siento que también es de los que va a llegar a la final. Se lo dije cuando lo abracé, güey, gracias por haber compartido contigo. Me hubiese también llegado a la haber llegado a la final con él, hubiese sido interesante, pero insisto, yo hice mi trabajo como tenía que hacerlo y estoy súper contento por todos los puntos. Me los voy a llevar en el alma, en el corazón, en mi mente. Así como también tengo mucho odio, pero espero que también entiendan, lo he dicho muchas veces, pero también gracias a Dios tengo muchísimos comentarios positivos. Mi teléfono está lleno de mensajes hermosos de las personas que saben, que entienden que fue un juego y que jugué de la mejor manera. Y algo muy importante, si algo yo hice allá es ser leal. Creo que mi lealtad fue intacta. Yo siempre dije, con el Dream Team cuando se hizo, fui leal. Okay, después sí. Con las hienas, con Pablo y con Alejandra fui leal. Eso no me lo van a quitar. Y también tampoco ahora, como dicen ese dicho, nadie me va a quitar lo bailado. O sea, sí. Hice un gran trabajo en Survivor. Le di momentos hermosos con mis brincos, incluso con mis estrategias, incluso hasta con mis gritos. Estoy seguro que la gente también se emocionó cuando yo perdía la razón. Y también pues porque estaba muy vulnerable por la falta de comida y por la extrañez. Pero todo pasa y fue una de las, como te digo, de las experiencias más horrorosas y de las más hermosas que me ha pasado en mi vida. Y ojalá que la gente, pues sí, no se enganchen tanto con lo que es el reality y sí se enganchen también con lo que yo les puedo ofrecer también como Gary Centeno, con lo que yo les puedo ofrecer como persona aquí en el mundo real, porque aquí donde estamos ahorita es donde vale la pena. Aquí tienes que pagar renta, aquí te puedes enfermar, mi hija se puede enfermar, aquí es donde los golpes son la realidad, no allá, que es un simple juego y no te define como persona en lo absoluto. De hecho, el Gary que vieron ahí no es ni una pizca de lo que soy acá, pero yo no estoy aquí tampoco para convencer a nadie, porque cada quien tiene su criterio y es válido. Todo el mundo puede tener su criterio sobre mí y yo lo respeto. De hecho, todos los comentarios negativos ni los borro, los leo y digo que Dios los bendiga. Esa es mi réplica, porque la verdad yo sé la persona que soy. Mi novia sabe la persona que soy, mi mamá, mis amigos y la gente que me conoce e incluso la que no me conoce, que también vio cosas importantes y cosas buenas en Survivor, también saben la persona que soy. Entonces, yo estoy con mi alma, con mi espíritu y con mi corazón súper tranquilo de todo lo que hice en Survivor. Muy bien, Gary. Mira, aquí May Salguero pregunta, la lealtad dentro del Dream Team era pues manipular y en las llenas también se manejaron con manipulaciones. Al único que realmente le fuiste fiel fue a Paco. Y aquí Tania Ramírez tiene una pregunta, ¿por qué no te despediste de Fernando?
Pues lo de Fernando, híjole. Que bueno, nos comentaste hace un momento que fue un poco injusto su llegada. Pero no fue por eso también, porque después de cuando pasaron las semanas, pues se ganó su lugar. Ajá, exactamente. Lo que pasó con Fernando fue esto, porque no fue absolutamente nada personal, porque también he estado viendo en mis comentarios, en mis redes sociales, que todo el mundo dice, ay, que no se lo toma personal, pero no se despidió de Fernando. Ahí les claro. va. Y esta es la historia real. ¿Listos, chavos? Escuchen, escuchen. Exacto, esta es la versión real. Lo que pasó fue que el día anterior nos habíamos reunido Don George, nos habíamos reunido Alejandra, Sargento, Paco y yo. Alejandra ya estaba en un momento muy de mucho cansancio. Alejandra ya sabía que venían pruebas individuales de parkour y que ella no iba a dar la talla. Entonces nos dijo a nosotros, de favor, pero casi de rodillas, o sea, diciendo, por favor, voten por mí. Yo fui uno de los que levanté la mano y dije, yo no voy a votar por ti. No claro. me pidas eso porque yo no voy a votar por ti. Sin embargo, me dijo, porfa, vota por mí. Sargento también no quería votar por ella. Pero es un favor que nos pidió, como lealtad. Y entre ellos estaba Fernando. Y Fernando tenía que votar con Alejandra para que Alejandra saliera nominada. Y aunque yo saliera nominado, yo me iba al duelo con Alejandra y obviamente yo iba a ganar. Porque pues, bueno, depende. Era estrategia, simplemente. Estrategia, sí, y también estrategia. Depende también del juego. Pero ese era el plan. Pero era un favor. Y recordemos, Alejandra fue súper chido con Fernando. Con Fernando, Alejandra claro. lo trató muy bien, Alejandra le daba muy buenos consejos, siempre estuvo con él y Alejandra lo trató súper bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él votó por Niebla. Por eso no fue nada personal con Fernando, porque Fernando ni votó por mí. Si yo me hubiese enojado de algo personal, pues me hubiese enojado si él votara por mí, pero la verdad, no votó por mí. Lo que a mí me enojó es que le fuera desleal a una mujer que fue súper bien con él, que fue Alejandra. Y cuando yo vi que él votó por Niebla, la verdad que me decepcionó mucho porque también ese voto, si él hubiese votado por Alejandra, hubiese salido con 5 votos y hubiese salido nominada normal. Directamente. Exactamente, exactamente. Entonces, la verdad, pues ahí ya no entra nada personal. Simplemente yo no quiero una persona en mi vida y aquí en la vida real tampoco lo quiero. Cuando la verdad te están pidiendo un favor, una persona que te dio buenos momentos, que fue Alejandra, una persona que confió en ti, una persona te apoyó, los ha alimentado todavía, ¿no? Todavía. Aquí ya no entra estrategia, porque esa estrategia no vale, no va. Hubiese sido estrategia si votara por mí, pero no fue eso. Entonces yo me enojé muchísimo con eso. Y vuelvo, o sea, me repito, si hubiese sido personal, pues yo me hubiese enojado con Pablo y Adianés porque votaron por mí, pero no fue así. Yo abracé a Pablo y yo le dije, tranquilo, yo entiendo por qué votaste por mí, era un juego y tenías que votar por mí, se tenían que sacar algún fuerte. Adianés también, me dolió mucho el voto de Adianés, pero lo entendí perfectamente y también la abracé y le dije, pues mucha suerte. Abracé también a Cintia. Aún así que hicieron el plan para sacarme, le dije, vas para la final, Mujer Maravilla y todo. Pero por eso fue que yo no saludé a Fernando y por eso, y lo recalco, no me interesa tener alguna amistad en algún futuro con él. Con él. Por el simple hecho que si te piden un favor de esa magnitud, porque neta Alejandra necesitaba ese voto, lo necesitaba y se lo pidió con mucho amor. A ese nivel, si tú no haces ese favor, ¿qué te puede esperar de una persona en el mundo, en la vida real? Así es que no, por eso para fue pensar, que no. ¿no? Exactamente, para pensar, entonces señores. También quiero que entienda la gente, no fue nada personal, fue exclusivamente por esa situación, porque si hubiese sido personal, me hubiese enojado con todos, me hubiese enojado con Pablo y Adenés, e insisto, los abracé y les dije, van para la final y ojalá échenle muchas ganas. ¿Verdad? Justo es lo que preguntó Fabi Martínez, ¿qué fue lo último que le dijiste a Cintia? Pues eso, ¿no? Sí, ánimo, Mujer Maravilla. A Cintia la abracé y le dije, muy bien jugado, qué gran estrategia te claro. salió súper bien, muchas felicidades. ¿Sabes? También le dije algo muy importante, ¿sabes? Que cuando estuvimos en Jaguar, yo nunca te falté respeto, yo nunca fue en mala vibra. Si se te votó a ti fue también por estrategia, así también como me votaste ahorita a mí, pero fue lo mismo, no nos salió, a ti sí te salió y así es la vida.
a veces te sale y a veces no. Entonces le dije eso, que saliendo también de Survivor la quiero en mi vida, quiero platicar. Incluso le dije que le invitaba al cumpleaños de Luna y le dije solo cosas buenas porque también es una gran mujer y es una gran competidora y tiene todo para llegar a la final. Con Julio igual, a Julio le dije, te conocí poco, pero sé que eres una muy buena persona, sé que tienes mucho para dar, jugaste también tus estrategias. Y todos, en realidad, en algún momento todos jugamos sucios. Nadie, por eso siempre digo esta frase que es tan, tan acertada. O sea, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque todos jugamos sucios, todos fuimos malos en algún momento. Pero claro, yo fui el que me llevé la peor parte, pero fue también por estrategia. Y obviamente, pues ya sabes, o sea, con Paco esa despedida fue muy dura. Las lágrimas que yo vi él fueron totalmente sinceras. Obviamente él no quería que yo me fuera. Y el dúo, el duelo que tuvimos, estaba muy tranquilo. Cuando estaba allá con las yemas, yo veía a mi Luna y decía, si me voy, voy a ser feliz. Como siempre dije, soy millonario. Y si me quedo, pues voy a seguir. Okay. Pero sí, o sea, no tengo rencor con ninguno. Sí, fue muy emocionante, digo, creo que fue de, bueno, lo dijo Julio, de hecho, en consejo. Este duelo va a ser el más emocionante que ha tenido Survivor. Creo que fue una final adelantada. Mucha gente me veía en la final. Y también eso le agradezco mucho a la gente que me apoyó, que me vio en la final. Pero bueno, te digo, es un juego de estrategia y a mí me falló la estrategia. Okay. Y es totalmente válido. Es un juego totalmente mental y yo también estaba muy desgastado mentalmente porque físicamente daba mucho más. Y pero sí, ese duelo fue muy, muy emocionante. Creo que nadie nos mantuvo al filo del asiento, ¿no? ¿Ah? Sí, nos mantuvo al filo del asiento, sí, emoción. Sí, yo tengo muchos mensajes que decía, no puede ser, jamás pensé que te ibas a ir tú. Y mensajes de apoyo de la gente diciendo, no, o sea, no le hagas casos a los haters, nosotros sabemos también lo que eres y le agradezco muchísimo a esa gente. Y ojalá que se den la oportunidad de conocer a este Gary, este aguerrido, este Gary que ama a Dios, sí, lo voy a seguir diciendo, este Gary que ama sobre todo a su familia, este Gary que cualquiera, incluso soy de los que me encanta contestar los mensajes, yo sé que tengo muchos, pero voy a tratar de contestar, aunque sea con un gracias, porque sé lo importante también de los seguidores, de que te, bueno, obviamente que te siguieron, que te apoyaron, y eso para mí es súper importante. Así es que muchas gracias, aprovechando este Facebook Live, gracias a toda la gente que me apoyó, y también pues ojalá que la gente reflexione un poco sobre el odio, que reflexione sobre este bullying cibernético y que por favor no se metan con las familias, es sagrado eso, a mí lo que quieran, pero no a mi familia. Pero ay, vienen cosas buenas, siento que el haber salido también ahorita es porque vienen cosas chingoncísimas para mí, cosas que tal vez ahorita no las puedo entender, porque también cuando salí en algún momento, cuando me eliminaron, dije, híjole, ¿por qué? ¿Por qué? Pero ahorita, el pasar de los días, estoy seguro que voy a tener la respuesta. Podemos decir también que para Gary Centeno, pues el formar equipo con Paco fue la mejor decisión que tomaste en Survivor México. Totalmente, totalmente y ciegamente. Hay muchos que también me están diciendo que yo era un gran competidor y que mi peor estrategia fue aliarme con Paco, que si yo no me hubiese aliado con Paco, no, creo que hubiese llegado mucho más lejos. A ver, para empezar, el hubiese no existe, el hubiera, claro, no existe. Sí. Así es que me quedo con los momentos que pasé con Paco, que también he visto que he tenido mucho bullying con él, de que, ay, que nos besamos, ay, que aquí hasta vi una... Todo es show, cotorreo. Exacto, es puro show también. No pasa nada. Es puro, puro show y lo sé, pero no me arrepiento absolutamente nada. Es como también que me decían, ¿para qué te juntaste con Alejandra? Lo hice porque fue mi decisión y porque en ese momento pensé que era una buena estrategia. Y pues, el mundo se mueve por decisiones y cada decisión tiene una consecuencia y esta fue la consecuencia, que esté aquí. Pero a ver, hay que ver
si esa consecuencia, de qué manera la ves, si tú la quieres ver, que la consecuencia buena es mala, pues ven, pero claro, también yo la quiero ver de una forma positiva, y aquí estoy siendo muy positivo, agradeciendo a Dios por todo lo que me dio y porque me mantuvo ahí de pie, sin lesiones. Pero sí, el Paco, el famoso samurái, fue etapas chidas. De hecho, cuando me pasaron de tribu... El nervio, ¿no? La emoción el de... El nervio, ya nos separaron, sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a yo jugar decía, nuestra yo estrategia? Decía, uy, híjole, ¿ahora qué voy a hacer sin este cabrón? ¿Qué voy a hacer si la estábamos pasando bien? Y cuando me dice mi nombre, hasta él se alegró mucho más, porque yo estaba un poco triste también porque... No quería ir al refugio de los jaguares, yo quería quedarme en el refugio de los halcones porque teníamos un río cerca y aparte fue un refugio que yo corrí para tenerlo y que me pasaran al otro, pero después, al tercer día, agradecí más bien que me pasaran a jaguares con él porque seguimos haciendo esa mancuerna, nos seguíamos apoyando, nos seguíamos dando el punch de decir vamos, vamos juntos, pasamos muchas veces juntos y fue espectacular también, así es que no me arrepiento absolutamente de nada del team Paco y Gary y sé que llegará lejos, ¿no? Todas las buenas vibras, el ánimo. Totalmente. Excelente, Gary. Mira, para finalizar, Marcela Cancino dice, Gary, felicidades por tu hermosa familia. Gracias. Suerte en tus proyectos. Ánimo, sigue adelante, fuiste un buen competidor. Qué lindo, que por cierto, fue algo muy bonito porque el primer mensaje que recibí fue cuando me monté al avión y estaba sentado, que de hecho lo subí a mis redes sociales, y llegó la azafata y me dio una galleta con una nota donde decía bien jugado, por eso me acordé que dijiste que estaba, ella me dijo bien jugado. Entonces, imagínate salir y que el primer mensaje fuera ese, dije yo, dentro de lo todo lo hiciste bien, dentro, ¿no?, de todo lo hice bien, estoy muy orgulloso. Y a ver, también yo no necesito que tampoco mis seguidores tampoco, pues sí es chido que me digan, pero en realidad el simple hecho de llegar a mi casa y que mi esposa me diga, estoy orgulloso de ti, lo hiciste súper bien, ya con eso me quedo. Y mi mamá también estaba súper orgullosa de mí. Perfecto. Que no podía creer que llegara tan lejos. Yo me quedo con eso, esa es la... no hay explicación, no hay ni el oro más grande ni el más brilloso para comparar eso. Así es que estoy súper feliz de todo de lo que hice. Vivir esta experiencia, rápidamente, total. ¿Volverías a un Survivor? En un futuro, que te digan, estás invitado a la próxima temporada de Survivor, así rápidamente. Ahorita te diría que no volvería a pasar esa experiencia. Muy bien. Me gustaría otro tipo, como por ejemplo tipo Hexatlón, creo que yo sería más de Hexatlón, pero bueno, ahí son... Competitivo y todo, pues, ¿no? Pero bueno. Pero Survivor en sí, híjole, no. Ahorita yo digo que no, si me dices... No entraría. Bueno, amigos míos, ya lo saben, si quieren conocer a un Gary distinto, por fuera favor, de las estrategias, dense amoroso, el chance, cariñoso, con toda su familia, síganlo en sus redes sociales, rápidamente, ¿cuáles son tus redes sociales? Pues en Facebook, Gary Centeno, y también tengo una fans page que es Gary Centeno CR, y pues también en mi Instagram está Gary Centeno, que es ahí donde voy a estar subiendo también un poco también de mis cosas también. Vengo con todo, ya estoy empezando a moverme pues en casting porque quiero trabajar también, ya soy un workaholic, entonces espero que me sigan. Y estén muchas, muy al pendiente, sí, ¿no? Muy al pendiente muy de todas al las pendiente, sorpresas y lo que viene para en Twitter Gary. También, ahí estamos. Y por último, agradecerles de todo corazón a la gente que estuvo conmigo. Incluso a la gente también que me está tirando mucho haters, también de una u otra manera espero haber pues cambiado un poco su perspectiva sobre mí, y si no, pues no pasa nada, todo tiene que seguir su rumbo, yo muy sigo bien con lo mío, pero muchas, muchas gracias a todos los que me apoyaron en cada corrida, en cada brinco, en cada llorada, en cada gritada, gracias de corazón, mis Survivors. Bueno, este fue el Facebook Live. Muchas gracias, Gary. Chao, nos de despedimos. Corazón. Bye, bye, bye.